El área de la lavandería igualmente muy espacioso, por lo menos pueden ver aquí todo el espacio que sobra. Cómo está distribuido para que puedas poner tu lavadora, tu secadora. Si es centro de lavado, de repente en una pequeña torre todavía te queda mucho más espacio. Y además tenemos aquí una pequeña alacena que te funciona para guardar tanto las cosas para la cocina como para la lavandería. Además de eso, puedes tener acceso directo a tu garaje. Un garaje totalmente cerrado para guardar fácilmente dos carros y puedas tener algunas cosas también como bicicletas y demás.